chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después de 3 días, Toru Natsu Natsu, soy la mejor sirvienta del mundo. Dije, bueno, no, ¿por qué lo preguntas? Toru, te equivocas, sin duda soy la mejor sirvienta de todas. Dije, lo siento, pero no. Toru, encontré esta revista. Dije, oh, abrió un café de sirvientas, queda bastante cerca. Toru, y dicen que te esperan con las mejores sirvientas. Como que las mejores, es publicidad engañosa, yo no estoy allí. Dije, comprendo, es eso. Toru, mis llamas malditas las reducirán a tierra infértil. Dije, ¿quieres quemarlas? Pues ni se te ocurra hacerlo. Toru, en fin, iré a espiar al enemigo yéndose. Pensé, esta dragona tan curiosa, después de unos minutos. Toru, ya estoy de vuelta. Dije, bienvenida, ¿cómo te fue? Toru, conseguí empleo allí. Dije, ¿quién me contó qué pasó? Toru, acabo de regresar victoriosa. Dije, ahora me preocupa ese local. Toru, lo cierto es que me sobra tiempo luego de que tú, Kobayashi y Kana se van. Dije, ya veo, me parece bien, pero segura que podrás. Toru, ¿qué cosa dices? Trabajo como tu sirvienta todos los días, estoy acostumbrada. Dije, no, Toru, yo soy amable contigo y dejo pasarte muchas cosas, no subestimes al sector servicios. Toru Natsu. Dije, yo respeto a las sirvientas por su espíritu, si vas tendrás que adaptarte a sus reglas. Escucha, esta es una buena oportunidad, podrás aprender cómo es una sirvienta. Toru, pero si ya soy una. Después de unos días, Kobayashi, bien, ha pasado un buen tiempo, Toru se habrá adaptado. Dije, tal vez por eso vamos. Kana, eres muy preocupona llegando al My Café. Dije, es aquí, chica, bienvenido, amo. Dije, suena bien, chica, ustedes también, señoritas. Kobayashi, vaya, Kana, hay mucha gente como Toru. Nos sentamos en una mesa. Kobayashi, parece que este local se decantó por sirvientas de estilo sencillo. Dije, me agrada que sean así, tampoco hay muchos usando el término moe, sí que mantienen el espíritu. Kobayashi, estoy de acuerdo, y el menú, sí, también es fiel a aquellas raíces. Dije, cada platillo viene con un extra, que bien. Kobayashi, han de ser los conjuros que recitan para hacer que la comida sepa bien. Kana, sabes mucho, Kobayashi. Kobayashi, que quede entre nosotras, pero una vez intente trabajar en un local como este. Dije, y te resultó fatal, acariciando su cabeza. Kana, no entiendo nada, pero te consuelo. Kobayashi, por cierto, ¿dónde está Toru? Dije, está ahí apuntando a una puerta. Fuimos a ver, Toru estaba cocinando. Toru, mesa 10 lista, chica, voy. Toru, se acaban los platos, pongan más, chica, ahora mismo. Toru lanzó la comida, esta cayó en los platos. Chica, ¿qué diestra es? Chica, esa es nuestra chef, nos salvas la vida, chef. Chica, chef, Toru. Toru, para nada, todo es gracias a su trabajo eficaz. Me vio, Natsu, viniste a verme. Dije, hola, me alegra que te vaya de maravilla. Las chicas al verme se sonrojaron. Toru, ¿cómo te quedó el ojo? Esto es pan comido. Para mí, he mejorado como sirvienta. Como sirvienta, esto no es trabajo de sirvienta. Kobayashi, pues no, chef. Toru, espera, cambiaré de lugar con alguien. Kobayashi, no creo que te dieron el trabajo correcto. Dije, estoy de acuerdo con mi reina. Toru, esto es trabajo para un dragón volcánico, salgan y entren de nuevo. Dije, está bien, salimos volviendo a entrar. Toru, bienvenido, Natsu y Kobayashi. Kobayashi, tenías que llamarnos amos. Chica, cuando la chef comenzó a trabajar, nos dijo, solo llamaré amo a Natsu. Dije, a mí realmente no me importa eso, puede llamarme como quiera. Kobayashi, siempre eres así, cariño. Toru, toma asiento por aquí. Dije, al fin podré pedir algo de comer sentándome. ¿Qué desean ustedes? Kana, omurice, omurice. Kobayashi, me parece bien. Dije, bien, 3 platos de omurice. Toru, claro, sale enseguida después de unos minutos. Y ahora el conjuro para que sepa bien. Dije, hazlo con ternura. Toru, claro, yo te convoco, rey de las sombras, cargando magia, mejora lo inmejorable con las artes oscuras, te pido abundancia y calidad digna de alabanza, haz que surja otro monumento a tu gloria, que mi magia se expanda y corrompa, que mis principios erosionen y traigan la discordia, sustituye lo genuino con falsedad, que sepa bien moe moe kyun, poniéndola en el omurice. Kobayashi, ¿qué demonios? Toru, vamos, ahora sabe muy bien, pruébalo. Kobayashi, eso no fue magia sino una maldición. Kana, está rico. Dije, esto sí es otro nivel al usar la magia, riéndome. Kobayashi, llamen al chef. Toru, soy la chef, sirvienta y dragona Toru. Dije, bueno, tengo hambre, comiendo, está bueno la verdad. Después de unos minutos, sí que tiene talento, seguro le irá bien. Después de unos días en la noche, Toru, como sirvienta, no como chef, es que nadie habla de mí como sirvienta. Dije, no rompas el mouse, sí. Al día siguiente estaba desayunando en las noticias. Chica, ahora las noticias, esta mañana hubo un enorme deslizamiento de tierra, es como si hubieran cortado. Dije, no, es allí donde te conocimos, Toru.
todo ese era un lugar muy valioso para ambos. Encontraré al culpable y lo enviaré a Jenna al Yanam y se lo daré de comer a Amam, Kobayashi. Pero los únicos capaces de hacer algo como eso, dije, si un dragón, puede haber sido alguno de nosotros o también haya llegado otro dragón. Fuimos a preguntar a los demás. Fafnir a esa hora revisaba las llamadas y respuestas de un evento del juego. Dije, ya veo, Lukoa está fuera del país desde ayer, así que no puede ser ella. Elma, qué ricos son los taiyakis de Natsutoru. Le lanzó un puñetazo a la cara. Agarre su brazo antes que tocara a Elma. Dije, tontita, ¿qué crees que haces? No sabemos si es ella, Toru, no, ella debe ser la culpable. Elma, ¿de qué hablas? Kobayashi, Elma, en las noticias había una montaña que... Elma, sí, también me llamó la atención. Dije, ¿tampoco fuiste tú? Elma, di por sentado que había sido Toru. Toru, no, dije, eso solo significa que hay otro dragón, pero no creo que sea un dragón común. Si atravesó mi barrera y sintió mi aura de rey dragón. Kobayashi, y entonces, cariño, dragona fui yo, la vimos. Dragona, buenos días. Dije, ¿quién es esa dragona? Toru y Lulu. Dije, a distorsión Blue, estire mi mano. Salió una enorme onda de magia, llevándonos a otra dimensión idéntica a la Tierra, y Lulu una ciudad preciosa y gente sonriente bajando al suelo. No hace falta nada más para disfrutar de la destrucción, pero te codeas con humanos aún siendo un rey dragón. Te estuve observando porque sentía curiosidad, pero ya me harté. En resumen, eres mi enemigo. Me puse en guardia, nos lanzamos y Lulu me lanzó una patada, me cubrí con mi brazo, le di un puñetazo en el mentón mandándole a volar. Dije, déjenme esto a mí, ustedes cuiden a Kobayashi volando donde y Lulu. Kobayashi, cariño, ¿qué haces? Y Lulu y yo comenzamos a intercambiar puñetazos a gran velocidad. Elma y Lulu es del ala más radical de la facción del caos, le encanta la destrucción. Toru debió seguirme hasta aquí. Elma, ¿ves lo que te digo? Intenta destruir el mundo de Natsu. Kobayashi, aún así segura que mi cariño podrá con ella sin problemas. Toru, tienes razón. Elma y Lulu es casi tan fuerte como tu Toru. Aunque creara otra dimensión, si comete un fallo esta dimensión desaparecería y su combate destruiría toda la región. Toru seguro que también sabrá qué hacer. Elma, tal vez tengas razón. Natsu tiene mucho poder, por algo es un gran rey. Chocamos manos alejándonos. Dije, este mundo es mi territorio, mi reino, no puedes venir y querer destruirlo. Y Lulu, ¿qué dices? Soy de la facción del caos. Dije, soy un rey benevolente, si dejas de atacar te enviaré de regreso. Y Lulu, vine a buscar pelea contra un dichoso rey dragón demoníaco cargando magia. Dije, esa es tu decisión. Y Lulu voló más alto lanzando bolas de fuego. Dije, o no, la ciudad extendí, distorsión atmosférica, se creó una barrera invisible que detuvo las bolas de fuego y Lulu apareció delante de mí dándome un zarpazo en el pecho. Comenzamos a intercambiar golpes. Toro está teniendo problemas. Elma, Natsu intenta proteger la ciudad mientras pelea. Los ataques de Lulu pueden destruir esta dimensión y llegar a la ciudad está en desventaja. Kobayashi, no deberían ayudarlo. Elma, sí, pero ya lo oíste, se encargará él solo, tengo confianza que lo hará, apretando sus puños. Toro, Elma tiene razón, debemos confiar en él, apretando sus dientes. Kobayashi, Elma, Toru, tienen razón. Y Lulu me dio una patada en el mentón, retrocedí, me lanzó un gran torrente de fuego, me cubrí con mis brazos y Lulu descendió dándome un zarpazo en la espalda. Me alejé de ella apretando mis dientes por el dolor, y Lulu fueron 40 golpes con ácido llameante. También te golpeé muchas veces con mis garras y solo aprietas los dientes por el dolor, pues qué problema, no sé cómo matarte. Dije yo, no creo que pueda contenerme más, pero si usara todo mi poder el planeta me rechazaría causando grandes daños al planeta, pero solo así te derrotaré. Tus ataques son irritantes y hacen que mi sangre hierva de emoción. Tengo que proteger antes el planeta para poder estallar y liberar mi poder. Mis ojos se volvieron rasgados, una aura de fuego me rodeó, y Lulu intentas intimidarme. Dije, ¿eso crees? Apreté mis puños dando un grito, liberando mi poder, saliendo ondas de fuego modo rey dragón. Dos partes de mi cabello se volvieron como cuernos, saliendo llamas en la tierra. El planeta comenzó a temblar, los mares se estaban agitando, cayendo rayos en los bosques, comenzando a aparecer tornados. Dije, domo del rey dragón amarillo, el planeta brilló estabilizándose, y Lulu, y que con esa transformación debería darte asco, hacerte amigo y enamorarte de los humanos. Esto acaba de comenzar, destruiré este mundo con mi verdadera forma. Dije, rugido del rey dragón de fuego, lance un masivo torrente de fuego que dio de lleno a Lulu. El torrente destruyó una parte de la dimensión, saliendo al espacio, y Lulu quedó medio inconsciente con muchas quemaduras. Activen y Rinnegan este brillo, se creó un portal debajo de Lulu, cayó en este, cerré el portal, exhalé humo volviendo a la normalidad.
Pensé eso estuvo cerca aunque me hizo un poco de daño por un momento. Solo quería dejarme llevar sin preocuparme por este mundo. Deshice el domo y la dimensión descendí al suelo. Kobayashi se acercó a mí. Dije: Kobayashi, lo siento. Por un momento casi me dejé llevar. Kobayashi puso su mano en mi cabeza acariciándome. Kobayashi, tranquilo, eres un magnífico rey. Hiciste un gran trabajo, cariño. Me sonroje. Toro, así es, estuviste excelente. Elma, actuaste como un verdadero rey. Dije: chicas, gracias. Pensé cuánto ha pasado, pensé que no volvería a sentir este sentimiento. Sonriendo, y Lulu cayó en un bosque. Y Lulu, ese dragón, creó una barrera en todo el planeta. Tiene un abrumador poder mágico y sus llamas me quemaron sin problema. Aún siendo yo una dragona, los humanos son nuestros enemigos, eso es lo que nos enseñan. Pero quiero saber más sobre ese rey dragón. Hasta aquí este capítulo.